Salí esta noche a buscar insectos, a buscar bichos, y empezando la noche, miren lo que acabo de encontrar. Una culebra muy venenosa, señoras y señores. Es la Potrus, está lista, mejor dicho, empezando la noche. Me encuentro esta fiera. Mire, aquí podemos observar que está lista para atacar. Por ejemplo, cualquier movimiento mío, cualquier movimiento raro que yo haga aquí en estos momentos, esta víbora no la piensa dos veces para atacar. Cuando ellas se encuentran así en esa posición, están listas para un ataque. Esta es juvenil. Esta potrus, o cuatro narices, como la llaman en otro sitio, es juvenil. Juvenil, pero cuando son juveniles son muy peligrosas. Pueden matarlo a uno instantáneamente, no instantáneamente, pero si uno no tiene la cura lo pueden matar. Ahí tenemos esa potro. Voy a acercarme un poquito más para poder ver las actualizaciones. Ahí vemos cómo se le alumbran los ojitos. Me lo voy a acercar con mucho cuidado porque esto sí es otro nivel. Esto sí no es como estar grabando una rana ni un sapito. No, miren mi gente, la propia potrus, muy peligrosa, cuatro narices. Ahí donde está, se encuentra lista para atacar. Me le voy a acercar un poco, con mucho cuidado, porque este animal es muy peligroso. Mire, esta es la famosa potrus o cuatro narices. Muy peligrosa. Salí esta noche a ver qué encontraba y mire lo que encontramos acá. Algo estacional. Todos los animales son muy hermosos, pero hay unos que son muy defensos. Esta no es la talla X, esta por acá es mariposeada. La talla X la vemos para el cerro. Esta potrus cuatro nariz, que llaman aquí localmente, la llaman cuatro narices, es mariposeada. Vamos a verle un poco más la pinta de la cola, todo. Mire, ahí está la tortica esa. Si usted hace una mención mal, ay, pa, amigo. Así que tenemos que tener mucho cuidado por donde caminamos, ¿no? Me quedo como sorprendido de esta fiera. Miren, esta hermosura de animal que vemos acá. Muy peligroso. Si en el momento le pasara algo, ella detecta por el calor de una vez. Va a tirar porque en la posición que se encuentra está lista para tirar. Quiero grabarle la porra bien grabada, porque quiero, porque el pulso no me da.